Ya, estimado. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, ¿ya? ¿Y qué recuerdo les traigo hoy día? Les traigo el Civex, un juego que era de Atari y trataba de dos astronautas, que era un hombre y una mujer, que tenían que salir supuestamente de una cárcel espacial, matar un montón de enemigos y lograr salir de un sistema que... puta... era como una cárcel, ¿ya? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hace poco me acabo de enterar que todo tenía una historia, ¿ya? Esta historia yo la aprendí hace muy poco gracias a una página web que leí por ahí, Atariteca, por si acaso, y saludo a la gente de Atariteca, hacen muy buenos reviews de juegos. La historia decía lo siguiente, tengo aquí más o menos un extracto de lo que dice. Dice, en Civex, ¿ya? Que es un juego de Zeppelin Games, de 1988, juega el papel de uno de los rebeldes Rinser y Casalana, ¿ya? En una misión suicida, escapar de una bizarra prisión cósmica conocida como Death Row. Para recobrar su libertad y evitar ser ejecutados, deben atravesar el sistema Sokan, compuesto de 16 niveles infectados por enemigos y alienígenas. A lo largo de su escape, obtendrán armas más potentes que le permitirán acabar con sus oponentes, incluyendo grandes jefes al final de cada nivel. Esto les dejarán cristales teletransportadores que los llevarán de vuelta a casa. Y esta es la parte más buena. El último cristal es el Civex Cristal. Es tan poderoso que le asegurará a nuestros héroes que sus captores removerán los collares mortales que llevan en el cuello. ¿Cachai? Entonces esa es como la historia. Yo no tenía idea que tenía una historia. Y bueno, más me motivó a terminarlo. ¿Cachai? Esta es la portada del juego. Cuando tú cargabas del 0 al 303 en cassette. Era mi... ya me acuerdo de la numeración. Era un juego muy largo de cargar. Muy bueno gráfico. Gráficos como los del Draconus o como los del Ninja Commando, ¿ya? La misma empresa de Zeppelin Games, ¿ya? Muy buena música, que es la que estamos escuchando ahora. Alan Gilmour, ¿ya? El mismo que también hizo la de Draconus y la... Ando, entre otros juegos más, ¿ya? Son los más conocidos, ¿ya? Y eso, pues, programado por Brian Hobling y Mike Lawrence, ¿ya? Voy a jugarlo y voy a terminarlo, ¿ya? Y no con vías infinitas, voy a jugarlo con las 5 vías que me dan al principio. Y les voy a explicar más o menos cómo era la selección de leer. Puta, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, acá, este monito que está acá pestañando, yo le podía cambiar el color, que era espectacular para la época poder cambiarle el color al personaje, ¿ya? Acá está puesto un player, ¿cachai? Y acá se ponen dos. Y aquí también podéis cambiar el color al player 2, ¿cachai? Lo vamos a dejar rojo el player 2. Vamos a activarlo igual, que juegue con nosotros. Vamos a dejar rojito. Ven, ahí está rojo. Ya. Y yo voy a hacer azul. La típica, el azul y el rojo. Ven, azul. Esto era, weón, un plus que tenía el juego, que podíais colocarle color al personaje. ¿Ya? Y el botón central era el... ese era para partir. Así que ya, pues, estimado, estamos en Civex, aquí en el juego del recuerdo, y lo vamos a terminar para ustedes. Démosle. Yo les voy a ir explicando el tema de la arma a medida que vayamos jugando y todo el tema, porque igual es un poco complicado jugar este juego e ir explicando. Ya, el que se está moviendo soy yo, el otro el Player 2, ¿ya? En este juego tú no disparas manteniendo el botón apretado. Aquí solamente te mueves y el personaje dispara solo, ¿ya? Otra cosa que... bueno, tení una cantidad de armas. Son 5 en total, ¿ya? Y estas armas... cada una tiene como una descripción, ¿po? De hecho, entre todas estas armas hay una que me llamó mucho la atención en su momento, que es el Railgun. Railgun es un arma muy conocida, puta, para los jugadores de shooter, especialmente para los que juegan Quake 3, ¿ya? Yo les voy a mostrar el Railgun, miren, este. Vamos a matar ese mono con el Railgun. Oh, no lo puedo matar, ya filo, no lo mate. Pero esa es una de las armas, ¿cachai? En este juego no ganáis vida por puntaje. Aquí ganáis vida por comerte unos monitos, que son como unos astronautas o unas personas, ¿cachai? Unos monitos que salen volando, ¿cachai? Cuando matáis un mono, sale. ¿Ya? Arriba está mi arma, abajo están las armas de mi player 2, ¿ya? Y qué más.
Las armas, por ejemplo, tienen un nivel cada una, entre el 1 y el 4, que el nivel 4 es el máximo. Yo en mi caso estoy jugando la arma Orbit. Como pueden fijarse, abajo dice Orbit 8-Way, Railgun, Pulso, y hay otra más que es la Wall, ¿ya? Ahí el Player 2 se acaba de comer el Railgun. Lo rico también es que las armas tienen un diseño abajo que, bueno, no sé dónde puedo ver el arma, cómo la llevo puesta, pero lo bacán era que tenían como un diseño, ¿ya? Que es el que ven abajo. Yo al apretar el botón cambio de arma. ¿Sí? En este momento estoy con la Orbit y es la que está pestañeando arriba. Y bueno, eso es más que todo lo que les puedo explicar del juego en sí, ¿cachai? Ya lo demás es evitar a los enemigos, weón, todo el tema. ¿Cachai? Y jugársela, porque para eso estamos aquí en el juego del recuerdo. Ah, un detalle, fíjense en el Player 2, cuando no lo moví, mueve la cabeza. ¿Cachai? Claro, típico, ahí está moviendo la cabeza, ¿dónde está el personaje que no me mueve? A ver si la mueve de nuevo. Ahí está buscándole. En el Draconus, por ejemplo, cuando tú dejáis de mover al personaje, movía la cabeza para ambos lados. ¿Ya? Aquí, como el Player 2, hacía lo mismo cuando no lo moví. Terminamos el nivel 1. Y les voy a mostrar el resto de niveles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? El 13, 14, 15 y 16 están sellados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar todos estos levels para que se puedan activar los demás. Yo lo que hago, por lo general, es jugarme el Antares después del nivel 1 y después me juego el Encelados, que para mí son los más difíciles, al menos para mí, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Juego los niveles que más me cuestan y después me juego los fáciles, porque así puedo sacar vida o cosas así. De ahí murió mi Player 2, amigo. Y ya, quedamos solo entonces. Este nivel yo lo encuentro difícil porque igual salen muchas balas en el level. Y además que, weón, puta, es muy cerrado el espacio, ¿cachai? Podéis morir fácilmente. Hay otros que son mucho más cerrados, pero lo encuentro más fácil. O no sé, ¿por qué les tendré menos miedo que a este nivel? Cosa de cada uno, ¿cachai? Estoy a punto de... Mira, vida. Bueno, no es malo. Vamos, que se puede, compadre. Haciendo lo imposible por terminar Cyprus. Ya, aquí tenéis que tener precisión, como la que acabo de tener. Vamos, que se puede. Tiene un poquito el recuerdo terminando Cyprus. Vamos, weón. Concentration nomás. Esas weas les tengo terror, puta, sabía que me iban a matar. Pero bueno. Qué duro los monos, weón. Y ahí está el jefe. Bueno, no perdí tantas vidas como pensé que iba a perder, weón. Por lo general aquí pierdo 3, weón, o 2 vidas, no sé. En este momento estamos jugando el Railgun. Tenemos que dedicarnos solamente a esquivar las balas. El juego no tiene música, solamente sonidos de bala. Estoy tratando de dispararle en una zona donde el personaje, el enemigo, muera, ¿cachai? Para que me dé el premio acá. Ahí está un tokens. Porque a veces el weón muere y te deja todo el premio en un lugar que no podéis tomarlo. Y la pasamos, weón. Me molestan estos super audífonos. Ya, entonces deberíamos ir a Encelados, que es el otro que le tengo terror. Niveles donde me van a hacer pebre y prefiero que me hagan pebre el tiro los weones o que me hagan cagar para después no tener que estar lloriqueando, weón. Ah, mierda, weón. Puta, esas balas, weón.
Esas balas locas que te matan en este juego son las que, por ejemplo, a mí, weón, me dejan bien tostado, les diré, weón. Me saca de quicio, weón. Esta weá loca, weón, ¿qué onda? Igual me mató, weón. Vamos, vamos. Voy a pelear con el órbita hasta el final, me da lo mismo. Las cabezas, los dise el diseño del juego lo encuentro espectacular. Vamos encima, no. Sin miedo. Uy. Y ahí tomé la última arma. Vamos a ocupar el pulso. No sé por qué no voy a alcanzar a pasar. Sí, va a ser. ¡Ah, la weá! Igual ha servido el Railgun. Estoy más concentrado que la cresta esperando qué mono irá a salir, weón. De aquí llegamos al jefe. Se puede, compadre. El Railgun está en nivel 4, eso quiere decir que hace mucho daño. Aquí lo único que tenemos que hacer es ser como Rick Hunter de Robotech. Bueno, ahí nos dio vida. Uy, weón, puta. Sabía, justo he tenido la pantalla, weón. Ya miren, acá les puedo mostrar la arma. Aquí tengo el Orbit, lo tengo en nivel 3. Ahí está el número 3, acá arriba del monito. Orbit. Esta que está acá sería la A-Way, 8 caminos, ¿cachai? Para 8 lados. Esta acá, el Railgun, R-Gun, como pueden ver abajo. ¿Cachai? Existía en la época del 80, 88. Pulso, que sería esta como barrera, ¿cachai? Que, bueno, en realidad no lleva mucho esa barrera contra las balas. Pero tal vez sí con los enemigos. Y lo bueno es que dispara hacia arriba y hacia abajo, en diagonal. Finalmente tenemos esta que es el Wolf. ¿Cachai? Que puta weón, es como el arma más picante, weón, en realidad para mí. Esto, weón, no sé, weón, no sirve mucho. ¿Ya? El diseño del personaje lo encuentro espectacular, weón. Ese casquito que tiene, ¿cachai? No se parece mucho al de la carátula. Les puse la carátula acá abajo, donde aparece la mina y el weón, luchando con toda esta cantidad de enemigos, weón. Encuentro muy bizarra la carátula acuática. Ya, pues podemos entonces jugar tranquilamente ya los niveles que tal vez para mí son un poco más fáciles. Que no son tan fáciles, pero vamos a hacer lo posible por pasarla. ¿Ya? Ya al menos una de las partes más difíciles creo que las pasamos. No quiere decir que el juego esté fácil ahora, pues bueno, ¿cachai? Mira esas weas vueltas locas, las weas. Las balas locas son lo peor. Esas balas que de repente pasan y te matan. Mira, vida extra, menos mal. 8 o 9. Ya tengo el máximo de vida, creo que no es. ¿Cómo me voy a morir, po? Creemos que no. Mira que de repente, weón, te pasan cada cosa, como en la grabación del Henry House el otro día, que weón, perdí como un montón de días de la nada. Omite robot.
Bueno, los que han visto los videos me entenderán. O sea, nadie. Vamos bien, no vamos tan mal. Acá yo sé que viene una de estas paredes, huevón, brígidas, que cacharse acá. Algunos mapas me los sé, obviamente. Mira esas balas amarillas que parecen de la nada, weón. Balitas locas. ¿Para qué viene? Un gusano. Bueno, en la página que les nombré al principio, Atari TK, sale el detalle de todos los personajes, porque los personajes tienen nombre. Los enemigos, al menos. Vamos, no vamos tan mal y espero no seguir. Ya, bueno, llegamos al jefe. Y con las balas al máximo, al menos de la que me gusta a mí, de la Orbit. No, puta que soy pajarón, no vi la armada. Son muy chicas las balas, weón. Vamos a disparar con láser. Puta, qué lata que quedó el Orbit en 3. 3, 3, 4, 4, 2. Se hace lo que se puede. Ya, vamos al otro level que sería Centaurus. Tratemos de no perder vida nomás, compadre. Sí, esa es la movida. Hacer más vida y no perder vida a lo tonto. De repente los sonidos son medio incómodos, de verdad que hay algunas armas que suenan bien feitos. Otra barrera acá. Se viene la bala que pasa. Y hay unas partes que casi seguro que vaya a morir porque, bueno, puta, te disparan como. Todos los monos están como alineados y te disparan la bala, weón, y weón, es imposible pasar por ahí. Entonces. O sea, podéis pasar, pero tenéis como un píxel de oportunidad para poder pasar. Esa es la weá. No miento, un píxel de oportunidad. Les voy a nombrar cuando pase. Vamos, que se puede, compadre. Tienen las balas, que no te debe llegar alguna. Quiero que me pasen la que me falta, bueno, la tengo en 3 la órbita en este momento. Quiero tenerla puta al máximo. Acá mejor. Sonido extraño que tiene. Ah. Se urge, bo, bueno. Quiere morir. Ay, weón, no, puta la weón. Y bajamos el level de nuestra arma. Vamos a ocupar la. Esta weón. ¿Qué para algo sirve? Está en nivel 2, weón. Ya llegamos al jefe, menos mal. Vamos a atacarlo con la Railgun. Tranquilamente, esquivando las balas. Uy. Vamos a tener que pasar rápido al otro lado. Muere, está tan duro. Ya, perfecto. Subimos el nivel de alguna arma. A ver.
3, 4, 4, 4, 3. Pasamos otro level. Vamos al siguiente entonces, que sería Rictus. Juego sin continuaciones, por cierto. Sin continúes, sin ni una de esas mariconadas que hoy en día sobran en los juegos de video. Las balas van y vienen, weón. Vamos a atacar con esta. Una weá que sirva, weón. Sirve mucho. Madre. Vamos nomás, démosle. Bien. Recuperamos un poco la ametralladora. La Orbit. Llamémosla por su nombre. Mira, aquí está la Ball. Vidas. Bien, weón, te comiste una. Eres súper weón. Cacha en el diseño de ese perrito que está ahí, weón. Una cultura extraterrestre. ¡Uah! Uy, casi me matan. No me pienso comer esa hueá, no me... Ya aquí. Un píxel de suerte. Excelente. Che, su madre. Llegó a valer eso, weón. Ya la weá no me va a dar puntaje. Vamos, que se puede, compadre. Ah, qué lata. Mira, ni una weá. Puta, y me ponen la. Mira, donde quedó el arma, weón. Mira, mira dónde quedaron las armas, a eso me refería en antes, pues, weón. Ahora, weón, para poder recuperar la Orbit, weón, va a ser un pico, weón. Uy, se me llega la bala. Pero, weón. Como voy bajando las vías rápidamente, ya les dije que aquí un error y te dais toda la chucha. Concentrémonos mejor, weón. No hace mucho daño, o sea, igual está haciendo daño, pero no al máximo. Quedamos con 5 vidas, weón. Grato. Pues. Mira, me dieron puras cagadas de puntaje, weón. Ay, deberían siempre darte armas cada vez que paséis de level, weón. No estas mierdas. Ya vamos al siguiente, Scorpius. Otro nivel brígido, weón. No sé cómo voy a pasar esta weá si no tengo una buena arma, weón. Weón, bueno, necesito que me den la órbita. Con esta, me voy a defender con esta, ¿no? Hasta que me salga la órbita para poder defenderme.
vida no es malo. Sabía que me moría, weón. Suena como un volcán la weón. Lata no haber tenido el arma al máximo, weón, para haber pasado este nivel, weón, bacana, haciendo cara a todo. Mal nivel, weón, mal nivel, me hicieron bolsa acá. Vamos a pelear con esto, ¿no? Es lo que hay. ¿Cuántas vías? Cuatro vías, weón. Pero ¿cómo, weón? Tres vías. Mira, ahí llegó el jefe, weón. Oye, me hicieron pedazo acá, weón. De verdad que me hicieron bolsa en el tele. Desmoralizado total. Mira, si no tengo ni un arma buena, weón. Me dejaron con tres vías, pensando que este era un nivel fácil, weón, para mí. Ya sé lo que voy a hacer, me voy a ir al nivel diablo, caripalo, después de esto. Creo que en ese nivel me dan harta arma y todo eso, weón. En vez de seguir mi super, que sea de niveles. Llegamos nivel 3. Estoy totalmente desmoralizado con 4 días, weón, no sé. Mal, mal, mal. Vamos a ir al nivel diablos. No, titán me hacen bolsa. Baeus, poción, negro, weón, brígido. Tares, titán, Scorpio, Rictus. Había un diablos. El 12 creo, este. La démosle este, weón. Creo que este es fácil, no sé, weón. No me acuerdo. Seguridad y mi autoestima se fue a la mierda. Hagamos lo que se pueda. Fuéramos una vía. 5. Máximo son 9, no podéis tener más de 9 vías. En un momento la alcanzamos a tener, güey. Yo creo que cada uno, cuando jugaba el CIEC, tenía como su recorrido, su walk show. Ah, no, no, no. Me desconcentro, weón. Vamos bien, no vamos tan mal, weón. El mundo pide más vidas, por favor. Nada más que eso. Oiga, pues esa weá. Va a volver a pasar uno rápido, me tinca. No alcanzé a disparar. Denme algo, por favor, que no sean. Ah, no había jefe acá. Buena. No había jefe, menos mal. Ups, tenemos 5 vidas. Veamos, ¿dónde nos vamos? El 13 ya.
De Loncelau, negro no, olvídalo. Procyon, Baeus. Me queda Procyon y Baeus nomás. Procyon, Baeus. Vámonos para Procyon. Ay, Titán. A ver, Titán. Baeus y Procyon. Ya, vamos de atrás para adelante. Negro, ¿para qué? Vamos a dejar el final. Ah, este. Esto apretado acá también. Este es súper complicado. Sí, por aquí, esta weá. A morir, pudo. ¿Qué hice? Sí, weón. Mira, si lo bueno, la ventaja que tenemos es que tenemos la órbita al máximo. Eso nos puede dar una muy buena ventaja, weón. Alguna vida o algo así podría salir, weón. Me molesta un par de días. Mientras no queden ahí, weón. Mientras no queden dentro de algún cristal o algún fondo, ahí están. 5, 6 vías ya. Cuidémosla, por favor, weón. Cuida las vías, Alejandro. Lo único que te pido. Que se puede, compadre. Preferí cambiar el arma al tiro para no perder el puta weón, el orbit. Oh. Qué weá más apretada acá, weón. Qué weá más apretada. Puta, imposible snuff, compadre, vamos. Dos vías, buena. Ya, bien. Estamos tan mal. Uf, eso me alentó un poco que me hayan dado esas dos vías. Seis, no es tan malo. Baeus, Antares, puta, Titán, dejémoslo para el final. ¿Sabéis qué, weón? Vamos al tiro a negro, weón. Háganme pedazos, que me maten, ya, vamos. Yo sé que este nivel es brígido, weón. Es brígisisisisísimo. Vamos a concentrarnos acá. Sé que me van a hacer bolsa. Pero me tengo fe, compadre. Uy, weón. Tan apretado, ¿por qué? Vamos a ver si se puede, compadre. Mal, no arruinemos nuestro avance. Algo que nos den, po. Una weá. No, no lo arruines, Alejandro. Por favor, no lo arruines. Una vía, compadre, tírense una vía, weón, este pobre jugador. Esa guay para abajo. Estaba al máximo, weón. Vamos acá, tiene que salir alguna weá que me quiera hacer daño.
que son estos weones. Vamos. Vida, por favor. Qué apretado. Es una vida, pues, weón. La weá te tiene todo el rato, weón, urgido. Vida, por favor, vida. Tanta metralleta y nada de vida. Galletitas. Llegamos al jefe. A mí lo que me interesa son las vidas, man. De más que el juego, puta. Él lo puede pasar, pero necesito vidas. Está la agua acá apretada. Bien, murió rápido. Vida. 6 vidas. 7 vidas. No vamos tan mal. No vamos tan mal. ¿De qué brigio de brigio? Tenemos entonces. Falta Baeus y Titán. Vamos por Baeus. Titán, dejémoslo al final. La 2 vidas. La weá, weón, me tinca que es más frigio que la cresta. ¿Sí? Típico que te dan vida al tiro y te las forréis de una, weón. Estamos errores nomás. ¡Mierda! Bueno, no pueden ser más psicóticos, weón, tirar esos monos kamikaze, weón. Mira esa weá que pasa rajado. ¡Ah! Se me lo comí de nuevo. Vamos, vamos. Puta weón. La Baeus es un nivel difícil, efectivamente. Algo te dan las dos vías al principio. Sí. Son monos rápidos. Kamikaze, por así. Vamos nomás. Bueno, no dan nada. Insisten con pasarme esa arma mala. Buena, mala. Bueno, la barrera y la otra weá. Dejamos en 3. Corto el level. Bien corto el nivel. Pero difícil igual. A pesar de que te da las dos vías al principio. Ya, vámonos entonces al titán. Recemos para que no nos maten, weón. Ya que este level, weón, también tiene lo suyo. Es demasiado estrecho, weón. Fácil podemos perder nuestras 7 vidas. De matar rápido esta wea, un pixel de error. Logramos pasar ese reto. Pueden haber más, estoy seguro. Vienen dos retos más de un pixel de error. Me equivoco, cago. No, este nivel es maldito, wea. Otra más. Buena. Se puede, compadre. Vamos, 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 vamos. Mierda. Hago con vos. Vamos, que se puede, compadre. Dura la weá. Mira, uno tras otro, uno encima de otro, weón. No veo vidas. Un pixel de error. Hemos rajado para allá.
para no perder otra vida más. Bien, padre, vida. 7, 8. Tratemos de no perder, weón. Uno cacha más o menos los patrones de los enemigos, ¿cachai? Por eso que como que te acordáis. Ya listo, llegamos al jefe. Voy a matarlo con esta para no confundirme de las balas, ya que el lugar es muy estrecho, compadre. Voy a tratar de dispararle encima, cerca, para que cargue rápido, porque el railgun tiene como un tiempo de carga cuando se pierde. Mientras más adelante le dispare, más rápido dispara el agua. Bien. Bien, compadre, tenemos las 9 vías. Bueno, llegamos a los niveles especiales con las 9 vías. Bien, eso es bueno. Estaba difícil, ¿qué quieren que les diga? Bueno. O sea, al final terminé estresado en el juego. Bueno. Vamos. Ya, como pueden ver, terminamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vienen los niveles 13, 14, 15 y 16. Ya son por orden. Pyrix, 0 token needed. Tenemos 11. Vamos al nivel Pyrix. Que lo más probable es un nivel que me van a hacer bolsa, pero bueno. Yo voy cambiando el arma, weón, constantemente porque prefiero morir. Prefiero morir con cualquier otra arma antes de que la. Era más vieja. Me dieron vida ahí, weón, pero no vale la pena, pues no suma más de 9 vidas la weón. Que yo si sé que voy a morir, o ya estoy en una situación límite, prefiero perder un arma picante, weón, antes que perder el volcano. El volcano, le digo yo, el orbit. Es que alcanzo a cambiarla, ¿cachai? Porque dependiendo del arma que tú estés ocupando, te baja el level del arma. ¿Cachai? Y no quiero perder el nivel de esta arma, que es como la que me trae más seguridad. De hecho, hace mucho daño esta arma. ¡Oh! ¿La alcancé a cambiar? Ya, pero recuperamos. ¡No! ¡Cámbiate! Mal, weón. Como suena el arma, weón. Como un volcán, weón. Cambié porque, weón, me dio miedo perderla. Bien, weón. Excelente. Dejamos en 2. Conejo, culiao. Ya, perfecto. Podemos pelear con este jefe al menos. Oh, weón. Estrecho, que estrecho. Vamos, compadre. Vamos que se puede. Juego muy difícil, Cypex. Cypex. Estoy ocupando el Orbit porque, weón, no quiero... Puta, es muy estrecho como para ver dónde... Para no equivocarme con la pala del enemigo, ya. Damos 4, 4, 4, 4, 4. Damos full. Tratemos de no perder nuestro estado, po, weón. Si estamos bastante bien. ¿Qué quieren que les diga? Vamos bien. Nos quedarían 14, 15 y 6. Tres niveles para... terminar. Vamos por Celax, nivel 14. Esto es
son esos típicos niveles, weón, que se ven como piolitas, weón, y te hacen bolsa, weón. Armas no necesito porque ya estoy full. Dediquémonos a matar a los buenos. Hacer puntaje, por así decirlo. Voy a disfrutar matando a los monos. Uy, weá. Fue el límite. Pixel de error, buena. Vamos, compadre, que se puede, ¿eh? Creo que podemos terminar Civex. Muy concentrado matando a los monos, sorry que no hable, pero bueno, quiero traspasarlo. Bueno. ¿Y okay? Weón, imbécil. Bueno, no me esperaba que iban a hacer esto, bueno, acá. Ya, este mono. Que se parece, bueno, en mis tiempos yo tenía un amigo que tenía rulo y tenía la misma cabeza este mono, weón. Es muy, qué divertido. Siempre me acuerdo de él cuando veo a ese enemigo. Como era negro el weón, tenía rulo. Su cabeza se parecía a ese, como caracol en realidad, no sé qué weón será. Es como una pelota o una weón que almacena muchas balas y me dispara. Y se protege con ese escudo. De hecho, ese escudo lo protege de mi arma órbita. Igual le pueden llegar las balas, ¿cachai? Pero el escudo es muy complicado. De hecho, lo maté con la órbita. Estamos 4, 4, 4, 4, 4. Estamos bien. Y con 9 vidas, no vamos tan mal. Nos quedan 2 niveles. Creo que lo vamos a terminar. Creo que estamos felices en el juego del recuerdo. Ya estamos cantando victoria. Veamos qué pasa ahora. Cyrux y Civex. Vamos, players, nivel Cyrux. Aquí me van a hacer bolsa, lo más probable. ¡Uah! Vamos. Igual, las armas tienen como su poder. Esperar que pasen. Siguiente. Existir nomás. Es un patrón. Siempre que aparece un mono ahí, aparece el otro de vuelta. Lo bueno es que son duros, man. Murió la weá, por ahí arriba. Buena. Besos. ¡Cabezas! ¡Uy, weón! Ya había que me matar esa cabeza, weón. Eso fue cueva. Vamos. Tengo tiempo para tanto mono, weón. Quiero llegar al jefe al tiro. Bien, un píxel de error, como siempre, lo logramos. Cambié justo el arma, menos mal. Vamos con el Orbit en 4, lo que me interesa. Vamos, pedazos. Que se pueda, son re duros. Un gusanito, un gusanito. Uy, citas.
parecen naves, para mí son naves. Ya, algo brígido viene acá. Cuando te dan mucho orbit de regalo, bueno, es porque algo brígido viene. Ah, bueno, la cabeza es. Un semi jefe. Está el original. Estamos haciendo pebre. Unos railazos. Bien. Ay, ay, ay. Bueno, le había contado delante que este juego, no sé, yo lo asimilaba mucho con el Sea the Arms, ¿ya? El juego Sea the Arms, que era un juego de arcade, que se jugaba a dos players y era como la misma temática que este. Finalmente, llegamos al nivel Civex, que es el último nivel, donde lo más probable es que me hagan bolsa, compadre. Llegué con cero de bala, porque este nivel es brígido, por lo que recuerdo. Vamos, players, nivel Civex, finalmente. Y me van a hacer, pero pedazo. Esto mono, weón. Poco espacio, cacha esa weá. El arma justo. Ah, no alcancé, weón. Están tres. No, y cacha el espacio por donde voy a tener que pasar para que. No, el espacio es muy cerrado acá, weón. Uy, weón, vamos. Esta weá parte con un jefe al toque, weón. Buena. Pienso perder la órbita. O sea, pero. Sentámonos con lo que tenemos, ¿no? Buena, qué rico fue ese. Un railazo perfecto. Un anticucho le pegamos a ese weón. Creo que volvamos a tener la misma suerte, no. Oye, las vías, weón. Ah, sí, se suman después de que. Ahí se empezaron a borrar las vías. Toma, weón. Muérete. De pasar nomás. Mira, dan puras galletas y weas malas. Lo que me interesa es no perder la barrera, weón, para matar al último jefe. Vamos, que se puede, compadre. Denme alguna armita, algún orbit. Esa igual no sirve para ni una weá. Miren acá, weón. ¿Por dónde pasáis ahí, weón? Y ahí está el último jefe que tiene, puta, como la cabeza de una calavera, weón. Es bien raro, pero bueno, ahí está el último mono del juego Cyvax. Ya estoy en mi 100% seguridad que ya lo vamos a terminar. Ya está terminado el juego prácticamente. Sumándose a la lista de los juegos. El recuerdo terminados acá en el recuerdo. Voy a morir. Y ahí está. ¿Qué es lo que pasa ahora? Felicitaciones. Tú has completado Civex. ¿Ya? Y ahí se queda. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Ya? Un gran juego con buena gráfica, con buena música de intro, con sonidos. Sí,
Les pongo de 1 a 7 un 4. Vamos a poner ahí A, B, C, D, L. Juego del recuerdo. Ahí está, el juego del recuerdo. Ah, el player 2 cagó nomás, pues no puede colocar su. No puede colocar su nombre. ¿Ya? Bueno, eso era lo que es Civ, ¿ya? Como les decía, buenos gráficos, buena música, entretenido, dos players al mismo tiempo, para la época era espectacular, ¿cachai? Así que nada, pues eso es lo que quería traer. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier historia que me puedan contar de cómo disfrutaron este juego cuando eran chicos, es bienvenido aquí en el canal. Así que nada, pues, se suma Civex a jueguitos terminados aquí en el juego del recuerdo. Espero que estén bien. Cuídense. Chao.